Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchas gracias. Vamos a conocer detalles sobre la campaña de Techo 2023 y voy a saludar a Rafael y a Lucía. Les voy a dar los buenos días. Bienvenidos a Desayunos. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Todo bien. Gracias por venir. Bueno, contanos un poquito de qué se trata Techo, a qué se dedica. Bien, bueno, somos una organización que está hace 20 años trabajando acá en Uruguay, desde el 2003. Tenemos presencia en Latinoamérica, en el Caribe, en 19 países. A nivel Latinoamérica estamos hace 25 años trabajando. Nuestro principal foco de trabajo son acción conjunta entre vecinas y vecinos con el voluntariado. Es como el motor que hace que Techo trabaje año a año, que estemos hace 20 años trabajando también en diferentes asentamientos en este momento de Montevideo. Lucía, ahora en la campaña 2023 tienen dos grandes eventos. Vamos a empezar por el del partido de fútbol que se viene. Bueno, este sábado 12 de agosto vamos a realizar el primer partido desde un asentamiento transmitido por Twitch y por BTV+, en el que van a participar dos equipos conformados por futbolistas profesionales, hombres y mujeres, streamers, influencers, algunos artistas y también vecinos y vecinas, todos juntos para jugar un partido desde el lugar del otro y que también nos invita a todos a colaborar. Y bueno, en este partido también van a haber dos figuras que van a ser capitanes de estos equipos, que son dos vecinos que seleccionamos por la historia que tienen, y la idea un poco también es compartir estas historias y entender un poco su vida, dónde aparece Techo como en su historia, y bueno, y a partir de esas propias historias invitarlos a todos a ponerse desde el lugar del otro para poder colaborar y llegar juntos a la meta de recaudación. Y después de este partido, unos días después, a ver si estoy bien, hay una cazuela solidaria. Sí, perfecto. El sábado 19 de agosto vamos a hacer la cazuela solidaria. El año pasado la hicimos también. Este año la idea es repetirla. Va a ser en la explanada de Plaza Italia, el shopping. Y bueno, la gente puede ir comprando y reservando su porción de cazuela a través de nuestra página, lugardelotro.uy. Y bueno, la idea de la cazuela también es poder compartir en familia un rato de almuerzo y también colaborar de una forma más conjunta entre todos, así que bueno, si ese día quieren compartir con nosotros el almuerzo, están todos invitados y también es una excusa para colaborar también. Claro que sí, un gran evento solidario. Aquellas personas que están mirando, por ejemplo, ahora en sus casas y quieren colaborar con Techo, pero de repente no van a ir a esos dos eventos, ¿cómo más se pueden comunicar con ustedes? Y aparte, ¿cómo pueden hacer también para ver un poco más de cerca lo que hacen? Bueno, en la página del lugardelotro.uy, ahí están todas nuestras acciones y también los medios de colaboración. Se puede colaborar de forma digital, ahí están los botones de pago, están todos los medios dispuestos para que cada uno elija el que le quede más cómodo. Y también están los 0900 para colaborar de forma, por única vez, desde el teléfono fijo, que es 0900-9820 para colaborar con 80 pesos. 0900-9821 para colaborar con 140 pesos y 0900-9822 para colaborar con 200 pesos. Y bueno, después también hay otras acciones comerciales con distintas empresas como Divino, que está haciendo un colectivo solidario. Este jueves en MBC tenemos una jornada de cerveza solidaria. Comprando cerveza de MBC estás colaborando con Techo. Así que bueno, hay un montón de opciones y de actividades para que cada uno elija en qué momento se quiere sumar, que invite amigos, familiares y demás para que podamos construir esta meta en conjunto, porque siempre hablamos nosotros de que no es algo solamente de Techo, sino que es algo que lo construimos entre todos y que bueno, que necesitamos del apoyo de todos para poder llegar al objetivo, que son 2 millones de pesos. Muchísimas gracias a los dos y desde acá invitamos a todos los que se quieran sumar a colaborar con ustedes en esta gran iniciativa que han tenido. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y sí, fundamental. Como decía Lu, es entre todos, es la única forma de poder llegar a la meta y de poder construir vivienda junto a vecinas y vecinos del asentamiento. Gracias. Gracias a vos, Nadia. Cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Impecable.